todos los medios de comunicación que en esta tarde nos acompañan. Un saludo muy especial también al doctor Luis Eduardo Castro, el alcalde municipal, al doctor John Rojas, secretario de Salud Municipal, y a todo el talento humano en salud que ha tenido que ver con la pandemia, con la atención, con la vacunación, con los procesos PRAS en este municipio. El día de hoy he sido designada por el ministro Fernando Ruiz como enlace territorial para Casanare para hacer entrega de un reconocimiento al doctor John Paulino Rojas Daza por la dedicación, entrega y esfuerzo al servicio de la respuesta integral a la pandemia por COVID-19 y del Plan Nacional de Vacunación. Lo firman el doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, y la doctora Andrea Hurtado Neira, secretaria general del Ministerio de Salud y Protección Social. El municipio de Yopal ha hecho grandes esfuerzos en la intervención de esta pandemia. Tenemos en vacunación unas coberturas del 95% en primera dosis, del 77% en esquemas completos y en refuerzos se tiene una cobertura del 95%. Yo creo que aparte de reconocerles el trabajo, también hacer el llamado a la comunidad del municipio de Yopal, que todavía no ha aceptado este proceso de vacunación, a vacunarse y a permitir a que sus hijos los vacunen. En el municipio de Yopal todavía tenemos una población susceptible a vacunarse, que es la población escolar. Contamos con unas coberturas de población infantil de un 67%, que es la población de 3 a 11 años, y una cobertura del 90% de la población escolar de 12 a 17 años. Por lo tanto, pues hoy quiero aprovechar el espacio y hacer el llamado al doctor John, que no desfallezca y que continúe en ese duro trabajo que ha venido teniendo, porque en este momento que volvemos a la presencialidad escolar, tenemos una población muy importante para poder brindarle esas coberturas en vacunación. Está el biológico disponible para estos niños, sobre todo que la cobertura más baja es de la población de 3 a 11 años. Y pues se inició el proceso de la aplicación de los refuerzos, que también la cobertura está baja, las personas se sienten muy seguras con primera y segunda dosis, pero pues es hacer el llamado a que es importante recibir el refuerzo. Muchas gracias. A nivel nacional también, ¿el municipio de Yopal se encuentra en el quinto lugar? Bueno, yo creo que los rangos según los números de vacunados diarios se están moviendo, pero Yopal sí efectivamente está dentro de las capitales con mayor importancia en vacunación. Yopal, pues hay que reconocer que ha hecho un trabajo importante, ha hecho grandes esfuerzos en vacunación. Yopal inició el 22 de febrero del 2021 con el Plan Nacional de Vacunación, inició con el Hospital Regional de la Orinoquía y con la S Salud Yopal, que la S Salud Yopal, que es la IPS municipal, ha sido la que más puntos y grupos de vacunación ha tenido. Luego a ellos se sumaron otras IPS de Yopal, como la Cruz Roja Colombiana, FAMEDIT, mi IPS Llanos, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército. Como departamento, hay algunos municipios de pronto que nos bajan la cobertura, pero pues ya se está haciendo un trabajo importante desde la Secretaría de Salud Departamental, que también recibió el reconocimiento del ministerio porque ha liderado un proceso muy importante a nivel departamental. En este momento se están trabajando con un plan de mejora o un plan de acción 5 municipios del departamento, que obviamente no está Yopal,
porque Yopal ha tenido un trabajo con mayor esfuerzo y pues también todas estas IPS que se han unido han fortalecido y han sumado el número de vacunados. Se han colocado 311.088 biológicos en el municipio de Yopal. Doctora Diana, de acuerdo a lo señalado ayer por la Secretaría de Salud Departamental, ya esos 5 municipios que tenían la categoría de críticos porque tenían una cobertura muy baja de vacunación, han salido de ese nivel. Nos dicen que ya están, pues han superado en algo el 50% que les permite salir del estado crítico y ha venido mejorando el tema, aunque pues a algunos pareciera que no les rinde como debería, pero bueno, se está mejorando el tema. Sí, efectivamente, pues los alcaldes han tomado como las riendas frente a este proceso, las EPS han apoyado con lo que le corresponde, que es la demanda inducida, y las IPS vacunadoras en estos 5 municipios, pues es la S Red Salud, la S departamental. Ellos han asumido unos compromisos importantes de ampliar los puntos de vacunación y en este momento pues ya vincularon más recurso humano, más talento humano en salud y se están mejorando las coberturas significativamente. Doctor John Rojas Daza, señor secretario de Salud Municipal, ¿cuál ha sido el secreto del éxito para Yopal que le está permitiendo en este momento mostrar estas altas coberturas altos porcentajes de cobertura en el tema de vacunación COVID? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para ustedes, señores periodistas, como siempre, por permitirnos llevar información de importancia a la comunidad del municipio de Yopal. Un saludo muy especial de parte del señor alcalde, doctor Luis Eduardo Castro, a todas las personas que en este momento nos siguen por las redes sociales, en especial por la página de la alcaldía de Yopal. Decirles de que para nosotros es un orgullo poder recibir como municipio, y hablo de todos los vacunadores que están en los diferentes puntos, desde las personas que coordinan como tal Plan Nacional de Vacunación, porque pues en última son ellos los que vuelven operativos y lo que hacen realidad estos indicadores. De igual manera agradecer al Ministerio de Salud y Protección Social porque siempre nos han tenido en cuenta, sobre todo en el tema de asignación de biológicos, a la Secretaría de Salud Departamental, la doctora Constanza, la cual no duda en apoyar los esfuerzos que como municipio implementamos toda vez de que pues siempre manejamos la misma política que lo que pasa en el municipio de Yopal va a ser el reflejo del departamento. Con este y todos los apoyos que hemos tenido, por supuesto, por parte de los medios de comunicación, los cuales también son importantes, sobre todo a la hora de promocionar una estrategia fundamental para lo que es el desarrollo de la pandemia, como es el Plan Nacional de Vacunación, ha hecho de que como municipios, con articulación de todas las personas, los cuales juegan un papel importante en todo el proceso, finalmente tengamos estos indicadores y estos logros obtenidos. Es un logro para el municipio de Yopal, para todas las personas que hacen parte del proceso. Y esto lo conseguimos primero con la disciplina y convencidos de que la única salida que tenemos para poder afrontar la dinámica del COVID-19 se llama Plan Nacional de Vacunación. 2, que tenemos que ser muy reactivos a la oportunidad en el momento en que el Ministerio de Salud y Protección Social emite nuevos lineamientos. Tenemos que de una forma inmediata ponerlos en funcionamiento a nivel del municipio y eso lo hemos evidenciado toda vez de que es la única manera para poder de una u otra forma avanzar en este plan. 3, de que son trabajos que merecen la institucionalidad como tal, merecen la articulación como tal. Vemos cómo desde las diferentes estrategias con las diferentes secretarías hemos implementado y finalmente llegamos al mismo fin, que es poder avanzar en Plan Nacional de Vacunación. Lo hemos hecho con Secretaría de Gobierno, en su momento con Secretaría de Acción Social cuando nos dispusimos a vacunar los habitantes de calle, ahorita con Secretaría de Educación con todo lo que es el regreso a la presencialidad de forma segura. En el tema con Secretaría de Gobierno, vuelvo y lo digo, cuando exigíamos el tema del carnet de vacunación para algunos escenarios, los cuales el Ministerio nos decía que teníamos que de una u otra forma exigirlo, pero no nos quedamos solamente ahí, sino también la articulación con el sector privado. Hemos recibido muy buena acogida por parte del sector privado para poder echar adelante todas estas estrategias y de esta manera poder articular todas las acciones.
Este reconocimiento es un llamado a seguir trabajando, a que tenemos que seguir avanzando. Realmente lo que pasa en COVID y la verdad que es de COVID hoy, mañana muy seguramente es susceptible de una nueva realidad, razón por la cual tenemos que ser muy disciplinados en el estudio de los mismos, de estar muy pendientes frente a los nuevos lineamientos. Vemos cómo ya hace un año y algo más, cuando inició el Plan Nacional de Vacunación, para todos era algo nuevo, era incierto, y aún personas que llevan más de 15, 20 años en lo que era el programa Amplio de Inmunización, que toda su vida colocaron biológicos, esto fue un escenario totalmente nuevo, en donde para el solo transporte de los biológicos había todo un instructivo. Pero pues el municipio de Yopal le apostó a esto, junto a las IPS que iniciaron como tal el proceso, estábamos convencidos de que teníamos que avanzar. En este nuevo cuarto pico sabemos de la importancia de seguir avanzando, vemos cómo lo que son las víctimas por el COVID-19 en este momento, la estadística tanto del orden nacional, departamental y municipal, lo ha demostrado que son personas, o uno, que no tienen ningún registro de vacuna, o dos, como le decía la doctora Diana, se colocaron una sola dosis y creyeron que con eso ya están protegidos. No nos quedamos solamente en Plan Nacional de Vacunación, esto es una sola lista de las tantas que tenemos que cumplir en el marco de la pandemia. Seguimos avanzando en los protocolos y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el único mecanismo para evitar el contagio. En este momento se han presentado muchas reinfecciones de personas que ya eran contagiadas y que se volvieron a contagiar. Seguimos avanzando en la estrategia PRAS, reconociendo que es la única manera de poder romper esas cadenas de contagio y que definitivamente son estrategias que no son excluyentes: Plan Nacional de Vacunación, cumplimiento de protocolos de bioseguridad, estrategia PRAS, hace poco el nuevo lineamiento en lo que tenía que ver con pruebas, toma de pruebas y todo lo que tiene que ver con aislamiento, los cuales el municipio junto, y aprovecho el escenario, a todos los profesionales que hacen parte de la Secretaría de Salud, siempre han estado comprometidos para poder avanzar en esta medida. Tenemos que seguir avanzando, el apoyo lo solicitamos como administración municipal de parte del señor alcalde para que los medios nos sigan apoyando. El señor alcalde está convencido de que parte de esa ciudad segura es tener salud segura y por eso no duda en hacer cualquier esfuerzo para poder fortalecer en el tema que por competencia tenemos como Secretaría del municipio de Yopal. ¿Y qué podemos señalar, señor secretario, frente al tema del manejo en las zonas rurales que son fundamentales dentro de este proceso de vacunación? Bueno, en lo que tiene que ver con el área rural, también hemos tenido estrategias en donde si nos damos cuenta de que las personas no pueden llegar a los puntos de vacunación, en apoyo con las IPS, en especial con la S Salud Yopal, la cual es la S que más ha aplicado biológicos en el departamento, hemos acudido a los sectores rurales, en donde nos sobran las palabras de agradecimiento de esta población, en donde reconocen el trabajo de los trabajadores de la salud, reconocen el esfuerzo de la administración municipal para poder brindar esas estrategias. Y aquí de pronto reforzar un poco más la pregunta que estoy hablando frente a qué estrategias. Realmente no nos podemos quedar solo con los puntos fijos, tenemos que implementar todas y cada una de las estrategias necesarias. Todo lo que es vacunación extramural, hemos hecho vacunación a taxistas, hemos ido a sitios a hacer vacunación a habitantes de calle, hemos ido al sector rural, hemos hecho ferias de la vacunación, hemos participado de las campañas nacionales de vacunación y realmente día a día junto a la oficina de prensa tratamos de potencializar y sobre todo de sacar mucho material práctico en donde promocionemos el Plan Nacional de Vacunación, en donde le digamos a las personas, vea que es la única forma de poder enfrentar lo que es el COVID-19, decirles de que quizás las personas que fallecieron en el 2021 hubiesen querido tener esa posibilidad de haberse aplicado el biológico, pero que lastimosamente por cuestiones de tiempo y del destino, pues no lo pudieron hacer. Fueron muchas personas que perdieron la vida y pienso que el mejor reconocimiento y la mejor conmemoración a esa memoria, a esas personas que perdieron la batalla, que ya superaron las 500 para el municipio de Yopal, es aplicándonos la vacuna, siendo disciplinados en participar en Plan Nacional de Vacunación, y este es lo que en este momento estamos promocionando desde la administración municipal. Señor Secretario de Salud, ha sido fundamental y usted lo reconoce
para tener, alcanzar estas metas, el ser juicioso con lo que ordena el Ministerio a través del Plan Nacional de Vacunación. Cada vez que el Ministerio tiene un nuevo lineamiento, porque esto ha sido muy cambiante, ha sido muy dinámico, de inmediato ustedes lo implementan y ese ha sido también parte del éxito de tener hoy estas altas coberturas y que pues la comunidad cada día esté más consciente de que efectivamente se deben vacunar. Sí, efectivamente, el municipio de Yopal ya no es ajeno a las dinámicas nacionales. Nos hemos caracterizado por ser muy reactivos frente a los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social. Este es un reconocimiento más de todas las actuaciones administrativas que como municipio hemos tenido. Ya pasó la historia esas situaciones en las cuales nos reconocían de forma negativa. Pienso de que el trabajo que estamos haciendo todos y cada uno de las personas que vivimos aquí en el municipio de Yopal tiene que ser en pro de mejorar esa imagen que tenemos como municipio, y hasta el momento lo venimos haciendo, y no solamente en el escenario de salud, sino en todas las dimensiones que como administración municipal tenemos. Esto lo hacemos ganando credibilidad en el orden departamental y en el orden nacional, y siempre la directriz del señor alcalde es estar adelante frente a los procesos y sobre todo frente a los lineamientos que se dan del orden nacional.